Los niños inocentes murieron por Cristo. Siguieron al Cordero sin mancha, a quien alaban por siempre. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la fiesta de los santos inocentes, mártires. Son los primeros mártires inconscientes de ser mártires, pero que murieron a causa de Cristo. Y como tales son venerados desde la antigüedad. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabras, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos.
a ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llantos y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de los santos inocentes, una fiesta que se ha ido desvirtuando con los años. De hecho, hoy ya si preguntásemos a los jóvenes y niños de nuestra sociedad quién son los santos inocentes, no tendrían ni idea. El 99% de la gente no sabría qué es esto de los santos inocentes. Solo saben que los inocentes sirven pues para hacer inocentadas. ¿Y qué quiere decir? Pues burlarse de aquellos que son inocentes. Con lo cual lo que se ha hecho es cambiar radicalmente el sentido de la fiesta en todo lo contrario, en burlarse de la inocencia, el que es diabólico en el fondo. Y aquí vemos pues lo que es la historia. Herodes no quiere a este niño porque por las profecías le han dicho que este será rey de Israel. Los reyes de Israel han de ser sus sucesores y no otro. Así que decide matar al niño. No pudiéndolo matar, pues matar a todos los de menos de 2 años. Es verdad que no sabemos la cifra de los que murieron y que seguramente fueron relativamente pocos, algunas decenas, se supone, no más, porque eran aquellos tiempos, el mundo estaba mucho menos poblado que ahora. Belén era poco más que una aldea, aunque se llame la ciudad de Belén, pero era muy pequeña. Las ciudades, los pueblos eran mucho más pequeños de lo que son ahora, cualquier pueblo o ciudad, y debían ser pues eso, unas pocas decenas, pero eso no quiere decir que no sea gravísimo. Cada persona, matar a cada uno solo, ya es grave. Pero la Iglesia desde hace muchos decenios, cuando ve este texto, ve otras matanzas de niños, que son precisamente las matanzas de los niños inocentes, que son aquellos que se eliminan en el seno de la madre. Cuando la gente se escandaliza, o la matanza de los inocentes, pero no se escandaliza de que, bueno, en España más o menos se maten en el seno de su madre pues 100.000 niños sin problemas, y que en el mundo millones, la primera causa de mortalidad infantil es el aborto, no hay otra. Esa es la primera causa. Se habla tanto de los niños que mueren de hambre y los niños que matamos en nuestra sociedad, y resulta que ahí no pasa nada. Eso es un derecho. Es un poco lo que creía el rey Herodes. Es un derecho matar a los niños para que no me quiten el trono. Es un derecho matar a los no nacidos para que no me quiten, para que no me den problemas. Es un problema que nazcan estos niños porque yo quiero disfrutar unos años más, porque, bueno, viene en un momento no deseado, por lo que sea, pues eliminémoslos. No pasa nada. Muerto el perro, muerta la rabia. Es la mentalidad de nuestra sociedad, una sociedad enferma que solo mira a sí misma, solo se mira en lo que le interesa a cada persona, donde no interesa ni el bien ni la verdad. Solo interesa pues el bienestar,
de unos cuantos, y además aquí entran todas las ideologías, tanto de izquierdas como de derechas liberales, donde lo único que les interesa en el fondo es tú haz lo que quieras. El niño no es ningún niño, sino que tú elimínalo. Yo recuerdo siempre uno de estos liberales que decía, no, pero el aborto, si el aborto no es nada, es un amasijo de células lo que hay en el interior de la mujer, eso no es una persona, no es nada. Y su mujer después, medio año después de decir esto, tuvo un aborto espontáneo, no provocado. Y entonces empezaba a decir, he perdido a mi hijo. Y yo le decía, hipócrita. Claro que es tu hijo, pero es un hipócrita. Para defender el aborto, entonces dices que es un amasijo de células. Pero cuando a ti te pasa, y es lastimoso lo que te ha pasado, es verdad, pero entonces dices que es tu hijo, eso es hipocresía. Eso es jugar con la verdad. Eso es jugar a poder destruir el hombre como quieras. Y cuando el niño pequeño, el que no ha nacido, no tiene derechos, la ley se ha acabado. Ya no hay ley. Porque es el único inocente. Porque todos los demás, los mayores, bueno, de inocentes no lo somos tanto. Todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos nuestra situación. Hay más o menos inocencia, más o menos culpabilidad. Pero el no nacido siempre es un inocente. Cuando se puede matar al inocente sin ningún problema y ningún remordimiento, como si fuese una cosa normal, propiciada y gratis y te lo pagan, dices, pues es una sociedad ya corrupta en sí misma. Es por eso que muchas veces es la gran matanza. Nos quejamos de Herodes. Hoy tenemos unos Herodes mucho peores. Tenemos toda una raza de políticos donde no solo se aprueba el aborto, sino se fomenta como un derecho. Tienes derecho a eliminar a tu hijo sin ningún problema de conciencia. Y no te preocupes, te pagaremos el psicólogo o el psiquiatra si hace falta. Pero mata a tu hijo, no nos interesan los niños, y menos si tienen algún problema. Pues entonces, porque hay razones eugenésicas, les llaman así hoy en día, como si no estuviéramos todos tarados en algo. Me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que tiene un problema el feto. Dices, perdona, todos tenemos problemas. No hay una persona que sea perfecta. Todos tenemos nuestras manías, nuestras cosas, nuestras imperfecciones. Nadie es perfecto. ¿Cómo vas a tener un hijo perfecto? Tendrás tu hijo y punto. No, yo lo quiero perfecto. O no quiero a este porque es mujer, o no lo quiero porque es un niño. Lo quiero a mi manera. Me lo quiero construir como yo quiero. Es esa mentalidad mercantilista sobre los hijos, sobre los descendientes, que nos lleva a poder matarlos, eliminarlos, como queramos. Somos los nuevos Herodes, y eso propiciado por este mundo rico de Occidente, que solo ve, pues eso, el propio bienestar, y todo vale en el bienestar del hombre de hoy. Claro, todo eso viene ya de muy antiguo, viene de cuando ya no importan las relaciones sexuales, cuando el sexo se desliga del matrimonio, cuando ya el sexo se desliga también de la posibilidad de engendrar, y entonces todo pierde su sentido y se crea un hombre donde cada cual ha de dar sentido a las cosas, y al final se pierde el sentido de todo. Hemos de pedir al Señor que nos vuelva a dar una vida moral fuerte, que nos vuelva a dar un cambio en la sociedad donde se vea dónde está el bien. Y el bien no es simplemente el estar bien uno, sino que el bien viene dado por el mismo Dios en la creación, donde se nos hace hombres, mujeres, donde se nos marca ya desde dentro lo que es bueno para cada uno de nosotros, donde vemos que jamás el matar es un bien, donde en el fondo el auténtico bien es el amor hacia Dios y el prójimo. Y cuando se ama, todas estas cosas cambian,
Cuando solo se ama a uno mismo, viene ese egoísmo donde todo es posible, todo se puede hacer, donde ya no hay mal ni bien, solo mi propio interés. Los santos inocentes confesaron con la entrega de su vida al Señor Jesús, nacido de María en Belén de Judá. Por su intercesión dirijamos al Padre nuestra oración por nosotros y por todos los hombres. Por la Iglesia, para que proclame siempre con valentía el derecho de todo hombre a la vida, roguemos al Señor. Por todos los que sufren violencia y persecución por causa del Evangelio y de la justa defensa de los derechos humanos, para que por intercesión de los santos inocentes sean fortalecidos en la lucha contra toda forma de mal, roguemos al Señor. Por todos los que detentan alguna forma de poder, que sepan siempre ejercerlo al servicio del hombre y sobre todo de los más pobres e indefensos, roguemos al Señor. Por nosotros, que consigamos acercarnos a Dios con las actitudes de sencillez y disponibilidad requeridas por Cristo para poder entrar en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Y te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que quiso asumir en la encarnación por amor nuestro la condición de niño desvalido y necesitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles siervos, purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios, con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Rosa Estrella y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, los santos inocentes y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro reino, tuyo, poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya.
Concede, Señor, las riquezas de la salvación a los fieles que han recibido tu alimento santo, en la fiesta de quienes incapaces todavía de confesar la palabra de tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Santa bendición.